Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, este video es un video súper atípico, no es en la clase de contenido que yo suelo hacer, pero ustedes me lo pidieron. Es mi ritual de manifestación que hago con un vaso de agua. Esto es un contenido de nutrición del alma, así que comencemos. Lo primero que hago es escoger un vaso que sea de vidrio, que sea bonito, que me inspire. A mí me gusta mucho esta copa, además tiene un significado muy especial para mí porque es un juego de copas que me regaló, de cristal que me regaló mi mamá, que en paz descanse. Entonces amo estas copas por eso. Son todas rococó, antiguas, divinas. Entonces por eso uso siempre esta copita, que para mí es bonita, pero ustedes pueden utilizar cualquier vaso de cristal que les guste. Entonces lo primero que hay que hacer es poner agua. Ahí el agua es conductor de energía y es conductor de electricidad. Y conductor de luz. Entonces, por eso hacer este ritual y poner la energía en el vaso de agua es muy importante. ¿Por qué lo hago con agua? Contexto. Nosotros los seres humanos somos 70% agua. El movimiento de la luna, los cambios planetarios o energéticos, tienen la posibilidad de modular o transformar o influir en nosotros los seres humanos. Entonces, asimismo, el agua puede y la energía puede influirnos. Entonces, esto es absolutamente pseudociencia, alejado de lo que yo usualmente hago, que es muy basado en la ciencia, en nutrición basada en la evidencia. Pero yo creo que en este tipo de rituales, porque con este ritual atraje a el lugar donde opera mi centro de nutrición, que es Nutrarte. Para los que no saben qué es Nutrarte es un centro de nutrición avanzada que yo dirijo, que es mi emprendimiento, donde muchos de ustedes, que son nuestros pacientes, van y nos visitan. Entonces, ese lugar, ese espacio, yo lo manifesté haciendo este ritual. Entonces, ahora sí, sin más cháchara, vamos a comenzar. Lo llenan de agua, obviamente agua que sea potable, que se puedan tomar. Y lo primero que yo hago es bendecir el agua. Esto me lo enseñó una tía que es súper católica. Yo no soy católica, pero creo en Jesús como maestro. Ustedes lo pueden encomendar al maestro en el que ustedes crean. Entonces yo le pongo mi nombre haciendo como una crucecita. No tienen que hacerlo de esa manera, o le pueden poner su nombre, su fecha de nacimiento y ponerle una intención. Entonces usualmente yo siempre le pongo y lo bendigo por mi salud. Sin embargo, aquí dejo toda la manifestación, que ya vamos a empezar a hacer la manifestación. Entonces, ¿qué es muy importante para manifestar? Uno, lo primero es atraer a tu presente todo lo que tú quieres ver en tu futuro. Entonces, en este vasito ustedes le van a poner toda su energía. Lo pueden tocar o si están retirados del vaso, es decir, esperen que me toca, o sea, así, con un espacio, también lo pueden hacer. O sea, ustedes deben impregnar con la energía y con la energía que se siente atraer esas cosas a su vida. Entonces, lo más importante de este proceso es que cualquier cosa que ustedes vayan a pedir la sientan como si ya estuviera en su vida. Entonces, por ejemplo, yo quiero manifestar no sé, pasar en una universidad. Entonces, ¿qué haría esa persona? ¿Cómo se sentiría? ¿Con quién interactuaría esa persona que ya está en esa universidad? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es cerrar sus ojos, traer a su presente como si ya estuvieran viviendo eso, impregnar de esa energía. Pueden hablarle al agua si quieren, pueden no hacerlo. Yo ya en este punto ya no le hablo, simplemente me imagino en ese presente, me imagino teniendo conversaciones en presente. Esto es súper clave. Todo lo que ustedes manifiesten, las conversaciones que tengan, así lo verbalicen o no, deben estar en presente. Entonces yo me siento feliz de estar disfrutando mi posgrado en X cosa en esta universidad, porque esta universidad me ha traído mucha felicidad, nuevos amigos, etcétera, etcétera. Y toda esa emocionalidad de felicidad de quedar impregnada en este vaso. ¿Qué es lo ideal? Que se pongan objetivos. Entonces, bueno, lo primero, bendecir el agua. Lo segundo, buscar objetivos que sean realizables en el mediano plazo, porque, a ver, vamos por partes. Después de que ustedes ya tienen bendita el agüita, es importante que los objetivos por los cuales ustedes van a hacer la manifestación sean logrables y sean visibilizables en un periodo corto o mediano. Es decir, no objetivos que sean demasiado a largo plazo porque se pueden frustrar. Entonces, por ejemplo, digo, no, es que yo me quiero ganar un Oscar.
¿Es posible que me gane el Oscar? Claro que sí, me lo puedo ganar, pero tengo que empezar desde ya. Porque en mi vida he hecho actuación, no he tomado jamás clases, jamás he estado en una novela. Entonces, si quiero tener como objetivo ganarme un Oscar, tengo que empezar desde ya, pero este objetivo va a ser muy a largo plazo. Entonces, lo importante es que nos empoderemos y empecemos a creer en el poder de la manifestación, y para eso los pequeños objetivos a corto plazo son fundamentales para tomar confianza en nuestro poder de manifestación. Entonces, ¿qué es muy importante? Que los objetivos estén a un plazo de una semana, un mes, máximo 2 meses, donde ustedes empiecen a haber realizado su manifestación. Entonces, por ejemplo, yo estoy buscando un apartamento. Entonces, voy a mi manifestación. Aquí está mi vaso de agua. Lo voy a dejar aquí, en la mitad. Voy a hacerme un poquito más atrás para que lo vean. Entonces, aquí está mi vasito de agua. No, todavía no lo ven, pero bueno, aquí está. Entonces, lo que voy a hacer es ponerle las manos a mi vaso de agua y con mi visualización voy a ponerle toda la energía de qué sentiría esa persona que ya encontró ese apartamento. ¿Sí? Entonces, me veo en la visualización cómo serían las habitaciones, la vista, los baños, la cocina, y también puedo llevar en mi mente situaciones de yo estarle contando a personas de mi entorno, a personas que quiero, que encontré el apartamento. Entonces lo encontré, es divino, me siento así. Y todas esas emociones de bienestar, satisfacción, emoción, felicidad, gratitud, bienaventuranza, es lo que vamos a dejar impregnado en este vaso. La gratitud es el principio básico de la abundancia. Tenemos que estar agradecidos en el presente sobre las cosas que no hemos visto todavía. Entonces, el agradecimiento es fundamental. Y la sensación de agradecimiento es importantísima para el proceso de manifestación. Entonces, agradecer es súper importante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es ideal que tengas en tu visualización máximo 5 objetivos, máximo. Lo ideal es que sean entre 2 y 3. ¿Para qué? Para que puedas concentrar la energía en estos objetivos y sea más fácil el proceso de manifestación. Entre más sencillos sean, muchísimo mejor. Eso te va a potencializar tu poder de manifestación. Entonces, después de hacer esto, esto es uno de los objetivos, pero pueden poner un poco más, lo dejan reposar, ya terminan todo su proceso de manifestación, de visualización, agradecen. Si quieren, también hay otra metodología con la que pueden reforzar esto, es escribir en presente, como si le estuvieran contando a una amiga que ya tienen, con todos los detalles, por ejemplo, en este caso, ese apartamento. Es grande, tiene X metros, estoy muy feliz. Gracias, ta, 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 doblan el papelito y se lo ponen debajo del vaso con agua. Entonces, ¿cuál es la idea? Lo dejan toda la noche, esto es energía. Entonces, es importante que dejen el vaso lejos de electrodomésticos o de aparatos que sean conductores de electricidad. Luces, celulares, cualquier tipo de electrodoméstico, y lejos de otro ser humano. Porque los otros seres humanos son también fuentes de electricidad, y lamentablemente los seres humanos somos fluctuantes. Somos muy buenos energéticamente o tenemos muy buena energía, pero también podemos tener días negativos y tener mala energía. Entonces, para no contaminar la energía que ustedes acaban de depositar en su proceso de manifestación, déjenlo lejos de su pareja, de las personas con que viven. Lo pueden dejar al lado de plantas. Yo usualmente lo dejo al lado de mis plantas, porque las plantas absorben el sol, absorben la energía positiva y filtran, si ustedes no sabían, las plantas filtran el aire y secretan oxígeno. Entonces, las plantas son muy buena fuente de conexión y de energía. Nos dan muy buena energía. Entonces, yo usualmente dejo mis intenciones toda la noche con mis plantas, al lado de mis plantas, lejos de electrodomésticos. Y al otro día, cuando se levanten, refuerzan la intención. No tiene que ser tan profundo como la noche anterior, puede ser un poquito más leve. Agradecen, visualizan otra vez, pero lo más importante es que ustedes experimenten los sentimientos. Hay muchas veces en las que yo he llorado de emoción haciendo una manifestación. Y esas manifestaciones son las que son muchísimo más poderosas, donde uno logra conectar con la energía del universo en el que estamos y vibrar en agradecimiento como si eso ya estuviera en el presente. Entonces, lo hacen, al otro día se toman el agüita, vuelven y hacen todo este proceso, agradecen y ya, terminas.
Pues bien, ese es el ritual. Lo pueden hacer las veces que ustedes quieran. Lo ideal es que lo hagamos por lo menos 3 o 4 veces por semana. Si lo pueden hacer todos los días, maravilloso. Sin embargo, no les recomiendo hacer el ritual de manifestación en un día que hayan tenido un día pesado, que tengan la energía discordante, porque así ustedes se relajen. Es posible que tengan todavía su energía atribulada y lo que manifiesten sean cosas negativas porque están vibrando energía negativa. Entonces, este ritual es muy chévere porque empiezan el día con intenciones bonitas. Entonces, así que espero que les sirva, les aproveche. Me cuenten, por favor, todos sus testimonios porque estoy segura de que cuando lo empiecen a hacer van a empezar a ver manifestaciones en su vida. Y si tienen alguna pregunta, por favor me la dejen en los comentarios. Y bueno, espero que esta información les sirva mucho para su nutrición del alma. Ahí seguimos en contacto. Chao, chao.